Leo, saludá. Ay, pobre. Va a sacar bien, va a ver. Ay, ay, te cagué, perdón, perdón. Perdón, perdón, no lo hago más. Ay, ya lo cagué. Pará, 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 pará. Más respeto, señor. Ahí va a salir mi voz en el video. Va a salir mi voz en el video. Hola. ¿Sí? ¡Eso! Misa, después te lo paso un poco por una calambre. Ya sé, me odias, ¿no? Dale, dale. Porque... ¿Querés firmar vos? No. No. Lo que te iba a decir es que en realidad la puedo ver completa. ¿Sí? Sí. Bueno. Me voy a subir un escalón más arriba. Y ahí te puedes poner así. Dale, dale, Nando. No sé. Yo filmo. Porque no es una cámara que vos digas. Y yo digo, por lo que me dijo Luar, haces así, viste, te guías por el ojo. Ah. ¡Eso! ¡Festejen, gurises! ¡Festejen, Eduardo, festejen! Ya es bueno. Soy mujer, puedo hacer dos cosas a la vez. Lugar en el partido se lo firmaba. Ay, 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 ay. Lugar en el partido se lo firmaba. Yo escribo y firmo. Dame, dame. Sí, porque se llama Carmen. ¿Y no lo cortaron? No. Yo nunca vi una casa. Ay, qué misterio, es rarísimo. Yo lo muevo, no sé. Está re mal para mí eso. Pues tendrías que tener una cámara para ver, ¿viste? Parece que voy a dispararle a alguien. ¡La terrorista! Parece un láser. Ah, ¿qué es eso? Ave María, parece que estoy rezando. No, por la hinchada. Pero igual no, por la hinchada. No, pero igual nosotros somos mujeres. Las mujeres son más floróticas, son más de gritar. Los hombres no más. Más mimoso. No, mirá que yo no grito un carajo. Gritarán ustedes, pero yo quedo. No, ¿sabes qué? Gritar te saca todos esos nervios. Gritar te saca todos esos nervios, toda esa euforia. Sí, Leo me decía eso. Si vos gritás, que es verdad. Te sacás todo. Mismo cuando decís sabor, cuando te juntás y sacás toda esa felicidad que tenés. Ay, yo mejor. Lo que pasa que... Yo contaba tanto. No puedo apagar. ¿Cómo que no puedo no. apagar? ¿En serio? Sí, sí. Se cae, no me pese que está vuelta, que se me va a pillar con ella. ¿Qué? Que no me pese que se me va a pillar con ella. Ah, pero eran hombres que jugaban en... No, eran mujeres. Así, ah, hombres. ¿Qué hace flaco? ¿Quién lo dice? ¿Es un flaco talandraco? ¿Quién lo dijo? Termina en piña, le pegan a Leo y yo me meto en el medio. Ah, yo también.
Yo soy lo más reñido que hay. ¿Viste? Es el bolero de la selección uruguaya, el que era antes, ¿no? Muslera, el anterior. ¿Cómo era que se llamaba? Ni idea, no lo conocí. El que parecía un indio, feo, feo. Hizo sí. Hizo educación física conmigo. Sí, cuidado la cámara. Ay. La cámara para abajo no. Mi ex, el padre de Victoria, era re competitivo. Y todas las mujeres, era horrible, pero estaban alejadas con él. Lateral. Bueno, estaba caliente porque él le gustaba ser caliente. Y le sacaba el protagonismo. Se pusieron a jugar al básquetbol en el UNICEF en una hora libre. Y Leo le tenía. Y Leo, Adrián, mira que se llama Adrián. Tenía una rabia y aprovechó, no sé si le metió el cuerpo o qué, pero le metió el cuerpo mal a Adrián. Y el loco ese le dio una piña. Se empezaron a enroscar y yo en el medio le dejó sangrando a Adrián. Sí, porque se arañaron, no sé cómo fue. Y yo en el medio, no, después que lo vi sangrando, voy y le digo, sos un tarado, yo llorando, ¿cómo le vas a hacer eso? Y en el momento que le voy a dar una cachetada, un compañero mío me agarra un brazo. Si me quería mocar, me mataba, no me iba a pegar, pero... Espero, porque hoy en día te pego un hombre. Es que recién estaba... Él me agarró y me dijo, apretá el botón y me pegué la mano. Yo me hice así. Yo porque con mis alumnos, no sé qué, yo capaz que es profe. Rocío, ahí está grabando. Ahí se ve toda la cancha. Que...
Lexi. Sí. Comprate una cámara normal, dejate de hacerte con. Me fascina la vincha de Adrián. Mal. Para el cerquillo que tiene. Mal sudor. Va a salir todo esto y nos van a cagar a palo. A mí me sale la voz clarita. Aparte mi voz de pito es inconfundible. ¿Adrián? Notante. Que parecen más todos. Mal. Son inteligentes aquellos. Esto no falta. Sí, sí. Tienen mucha. Para mí sí. Eso es cierto lo que vos decís, tal cual. Son muy racionales. Ya han jugado más tiempo juntos aquellos. Estos no. Thank you.
de los cambios. Y eso te ayuda anímicamente. ¿Entendés? Pasa que se están conociendo también. Es que también. Mirá que yo ayer digo, era todo nuevo para mí también. Claro, obvio. Ustedes porque ya están hace más. ¿Y este cuadro son todos? Han entrado mucha gente nueva. ¿Eh? ¿Qué? Este cuadro es una mejor. Es nuevo, sí. Más todavía que nosotros. Los únicos viejos son el Cando, el Cristian y Héctor. Sí, ¿del social acá? No, desde antes. ¿Ah, sí? Yo a ella la conozco del barrio. Y a ella también. ¿Hay quien más conozco? Para buscar la señora. ¿Pero que de la época del liceo? ¿Y ahora qué hago? ¡Rocío! 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 ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Servicio técnico! No, ni se entera. ¡Rocío! ¡Rocío, qué hago! ¡Rocío! ¡Servicio técnico, por favor! ¡Rocío! Vení, ¿qué hacemos? ¿Pausamos? ¿Con qué onda, Pacho? ¿Por qué es esta panorámica que por sí.